Amigos y amigas, ando madreadón, les platico rápidamente. Hoy fui a la Cruz Roja de Querétaro, me hice la prueba de COVID-19, salí positivo. No solo yo, lo que más me duele es que contagié a mi familia. Salió positiva mi esposa Cintia, mi mamá, nuestro hijo Carlos. Y me duele mucho porque hemos tenido todas las precauciones del mundo. El lunes de la semana pasada tuve un preinfarto en plena transmisión de un programa y los paramédicos, después de checar los estudios aquí en casa, después de hacerme un electro en casa, decidieron trasladarme al hospital del niño y la mujer de Querétaro. Y en el hospital había condiciones de hacinamiento, lamentablemente. El sistema de salud está colapsado, aunque el gobierno se empeñe en negarlo. No había distancia ni de 10 centímetros entre cama y cama, llenísimo, no había medidas de precaución. Y es el único lugar donde he salido, entonces seguramente me contagié al ir al hospital y después al regresar contagié a mi familia. Vamos a dar la batalla como la hemos dado con un chingo de cosas y lo vamos a hacer con alegría, con humor, con amor y con ganas. No nos vamos a rendir, a lo mejor nos van a ver menos en la red. Pero vamos a seguir participando y esto no nos va a sacar de la jugada. De todos modos, si cualquier cosa saliera mal, denuncio al gobierno de López Obrador, de Hugo López-Gatell, que en su manejo irresponsable de la pandemia, en la saturación hospitalaria, en la poca seriedad con la que han tomado el tema, han expuesto la vida de millones de mexicanos, hoy ya cientos de miles de muertos, de los cuales espero no formar parte de esa estadística. Les mando un abrazo, los quiero y vamos a seguir dando la batalla.